Marcus Jensen se especializó en química para conseguir un trabajo estable con seguro médico, 2 semanas de vacaciones, un buen plan de pensiones y lo mejor era que había trabajo. La gringa reclutó a Marcus en cuanto terminó la escuela de posgrado. Él creyó que le ofrecían trabajo en SB Corporation, una multinacional farmacéutica con sede en Bolivia, lo cual, por supuesto, era cierto. Pero no sabía qué comercializaban. Cuando finalmente lo descubrió, decidió hacer oídos sordos. Gana más en un solo mes que sus amigos en 5 años. Y lo mejor de todo son las mujeres. Muchas, muchas mujeres. Y algo casi tan importante, por primera vez en su vida, lo respetan. La gringa envió a Marcus al Instituto de Química de la provincia de Libertad. Los 3 últimos años les ha enseñado a los miembros del cártel cómo producir cocaína de alta calidad. Murió en su vocación. En cuanto a Marcus, esto es lo que piensa. Verás, siempre habrá alguien que haga cocaína y se saque una lana por eso. ¿Por qué no puedo ser yo? Marcus, tienes razón.